La paz de Dios con ustedes, hermanos. Soy el padre Elvin de los Santos y en este día queremos continuar nuestra novena a la Virgen de Fátima y a la vez también recordarles que estamos de fiesta como comunidad bajo el manto de María Santísima. Hoy estamos en el día número 6 del novenario a la Virgen de Fátima y hoy tenemos María, refugio de los pecadores. Ofrecimiento para todos los días. Oración preparatoria, para que nosotros también preparemos el corazón en este momento. Oh Santísima Virgen María, Reina del Rosario y Madre de Misericordia, que te dignaste manifestar en Fátima la ternura de tu Inmaculado Corazón, trayéndonos mensajes de salvación y de paz. Confiados en tu misericordia maternal y agradecidos a las bondades de tu amadísimo corazón, venimos a tus pies para rendirte el tributo de nuestra veneración y amor. Concédenos las gracias que necesitamos para cumplir fielmente tu mensaje de amor. Y la que te pedimos en esta novena, si ha de ser para mayor gloria de Dios, honra tuya y provecho de nuestras almas. Amén. Mis hermanos, ahora hacemos la oración del día. Te sigo pidiendo para que siga abriendo el corazón, para que ofrezca al Señor, bajo la intercesión de la Virgen de Fátima, tu vida, y que el Señor te conceda tener a María como un refugio en tu vida. Oh Santísima Virgen María, refugio de los pecadores, que enseñaste a los pastorcitos de Fátima a rogar incesantemente al Señor para que esos desgraciados no caigan en las penas eternas del infierno, y que manifestaste a uno de los tres que los pecados de la carne son los que más almas arrastran aquellas terribles llamas. Infunde en nuestras almas un gran horror al pecado y el temor santo de la justicia divina. Y al mismo tiempo despierta en ellas la compasión por la suerte de los pobres pecadores y un santo celo para trabajar con nuestras oraciones, ejemplos y palabras por su conversión. Señor, danos la gracia de el temor. Danos la gracia, Señor, de alejarnos del pecado y vivir una vida en la gracia, en la santidad. Que por intercesión de la Virgen de Fátima, tú nos concedas la gracia de la santidad. Y hoy nos ponemos nosotros bajo la intercesión de María, buscando que ella sea el refugio de cada uno de nosotros que somos pecadores. Oración final, mis hermanos y mis hermanas, en este sexto día de la novena a la Virgen de Fátima. Oh Dios, cuyo unigénito con su vida, muerte y resurrección, nos mereció el premio de la salvación eterna. Te suplicamos, nos concedas que, meditando los misterios del Santísimo Rosario de la Bienaventurada Virgen María, imitemos los ejemplos que nos enseñan y alcancemos el premio que prometen. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, recuerden que estamos en esta novena pidiendo que por la intercesión de Fátima el Señor nos conceda el regalo de acercarnos más a María en el día de hoy y de tenerla a ella como un refugio de nosotros que somos pecadores. Recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Bajo el manto de María Santísima,
cabemos todos.